¿Cómo están, amigas y amigos? Aquí estamos nuevamente para compartir otra de nuestras importantes tradiciones, porque Canal 6, Colina Televisión, quiere estar con ustedes para demostrar todo lo que acontece en los hechos importantes. Y en esta oportunidad queremos compartir todo lo que va a ocurrir en el transcurso y el recorrido de la procesión de San Isidro. San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores. Por lo tanto, vamos a compartir las notas con quienes son los artífices, los participantes, los peregrinos, los jinetes, porque también se convoca una gran cantidad de cuasimodistas. El público que apoya la fe, el mundo católico se reúne hoy día en esta rogativa. También agradecimiento, porque hoy día estamos con un día bastante nublado. Se anuncian algunas precipitaciones, así que probablemente vamos a tenerla, que es la rogativa que se le hace a este santo patrono de los agricultores, como es San Isidro Labrador. Compartamos la nota de lo que es esta procesión. Y muy pronto ya a darse inicio a lo que es la procesión de este San Isidro 2017. Aquí estamos con el presidente de la Asociación de Cuasimodistas, don Juan Martínez, quien nos va a contar todo lo que concierne a esta gran procesión, a este símbolo de fe, la rogativa por la gente del campo, y también que nos cuente el recorrido y todos los pormenores de este San Isidro. Juanito, buenos días, gusto de saludarte para Colina Televisión, Canal 6. ¿Cómo le va? Bien, aquí estamos, pues hoy día, cierto, para dar inicio a la procesión de San Isidro, una rogativa más tradicionales que tiene Colina y que mucha fe, mucho fervor. Primero que nada, para las aguas, que son tan importantes hoy día para la vida, para los agricultores. Hoy día sacamos, cierto, el patrón de los agricultores a visitar las calles de Colina y efectivamente partimos acá ahora de la capilla de Peldehue con dirección, cierto, Avenida San Martín, Esmeralda, Aconcagua, llegando a la Puerta de Reja de San Miguel, de San Miguel a la Gruta. Detrás de la Gruta vamos a celebrar la misa, yo creo que alrededor de las 12 del día. Yo espero que sea una procesión muy bonita, con mucho fervor, y creo que va a ser así, porque la convocatoria que se está viendo es bastante, bastante contundente. Eso quería preguntarte, porque veo que, por lo que he recorrido, mucha convocatoria de jinetes, porque también se apuesta de que va a haber participación de la ciudadanía, del común, del ciudadano que recorre los campos, pero también veo que hay muchos jinetes, año a año ha ido aumentando. Así es, o sea, hoy día creo que no tan solo viene, hoy día se hacen presentes los cuasimodistas, sino también, cierto, mucha gente, muchos agricultores, mucha gente que tiene otra actividad y efectivamente participa de esa forma en la procesión de San Isidro. Solamente, como lo dice la palabra, es una procesión, es un recorrido continuo, ¿no hay alguna detención en algún lugar? Solamente en calle Esmeralda, cierto, pasado el colegio que está ahí, pasado la fábrica, ahí vamos a hacer la bendición del campo. Ahí va a ser la bendición del campo. Bueno, entonces estaremos ahí presentes para compartir también la bendición del campo. Ya están pronto a partir. Sí, ni un problema, pues ahí vamos a ver, ojalá que los vaya muy bien, ¿eh? La mejor de la suerte y continuar con esta tradición tan nuestra, católica y con historia, porque San Isidro hace muchos años. Sin duda, es una procesión con historia, con tradición. Pensemos que esto lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres, que de una u otra forma cuando participaban en los puntos. No es menor esto, ¿cierto? Otra curiosidad, que hoy día tenemos un día muy, muy ad hoc, digamos, por palabras más modernas, porque se anuncian algunos chubascos también para hoy. El día es apropiado, y bueno, y si lo llueve no va a funcionar, ningún problema, así que no hay problema. Ok, muchas gracias, adiós. Gracias. Ahí está la nota con el presidente de la Asociación de Cuasimodistas, que hoy día también están presentes en esta rogativa en la procesión de San Isidro. Continuamos. Bueno, y vamos entonces a continuar con las notas importantes en este San Isidro 2017, una procesión de los campos chilenos, y nos encontramos con la presencia de nuestro alcalde, don Mario Olavarría Rodríguez, que siempre presenta las tradiciones y los eventos importantes. Don Mario, buenos días, y cómo estamos dando el inicio a este San Isidro 2017. Muy buenos días. La verdad que muy contento de poder participar nuevamente en esta procesión de San Isidro, una fiesta tradicional de nuestra zona y particularmente de Colina, así que donde se le pide al santo que nos dé las aguas necesarias, ¿cierto?, para que las siembras sean productivas. Y yo creo que ojalá haya esto resulte, como siempre, y con fe
hagamos este camino, digamos, de recorrer las calles de Colina y los campos de Colina para que sean cada vez más fértiles. Así que muy lindo. Yo creo que la verdad que hay muchos pequeños agricultores que uno ve, guasos, que están hoy día caminando junto a San Isidro y al padre de la parroquia. Así que muy contento, ojalá que resulte todo muy bonito. Bien montado y a la vez con un día muy, pero propicio. Especial, ni frío ni calor, así que para los que estamos arriba del caballo, fantástico. Ojalá que salga todo bonito, ya está muy bonito, y ojalá la gente salga a verlo también. Esperemos compartir el resultado final para que sigamos conociendo las opiniones de lo que ocurre en esta peregrinación. Así es, pues nos vemos San Miguel en la misa. Muchas gracias, alcalde. Don Mario Lavarría, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Colina, también participando en el inicio de la procesión de San Isidro desde Peldehue y que culmina en la capilla de San Miguel. Así vemos pasar la columna con todos los peregrinos que van en la procesión de San Isidro y aquí podemos apreciar también algunos carros que son preparados en forma muy original con los productos del campo. Vemos ahí unos repollos, unos ají verde, una zanahoria. Siempre se ha querido demostrar cómo es el comportamiento de los campos con esto de los carros alegóricos. Conocemos la historia, tuvimos la suerte en alguna oportunidad también de participar en forma muy directa como jinete. Por lo tanto, la historia también nos convoca a recordar estos pasajes de nuestra vida. Y como les decía, también contarles de que el significativo de estos carros alegóricos, por decir de una manera, es representar cómo se encuentra el campo. En esto se ve que hoy día hay verde, hay fruto, producto de que algo lluvia han tenido nuestros campos. Pero también, cuando los años han afectado con esa sequía que gran parte de ustedes, amigos televidentes, han podido sentir y vivirla, se muestran también los carros con mucha sequedad, tierra seca, productos que no han podido llegar a su madurez. Bueno, ese es el significado de demostrar, de rogar y también de agradecer en la oportunidad que así lo merece esta procesión de San Isidro. También podemos apreciar mucha presencia de las niñas, las damas, pequeñitos también que van ahí ya iniciándose en esta tradición. Sus mayores los acompañan. Son los primeros pasos a seguir un camino de tradición, de fe en lo que es la procesión de San Isidro. Muchos jinetes podemos también visualizar en esta oportunidad, de las diferentes agrupaciones de cuasimodistas y, como bien lo decían las autoridades, en este caso el señor alcalde, en que también se adhieren a esta procesión no solamente los cuasimodistas, sino mucha gente del campo que quiere estar presente y participar directamente en este acto de fe, la procesión de San Isidro. Bueno, y también San Isidro, ¿quién sería? ¿No? Vamos a conversar de él también, de que San Isidro nace en el año 1082 y fallece en el año 1172, 90 años de vida sirviendo al campo y a la fe. ¿Quién fue San Isidro Labrador? Bueno, Isidro de Merlo y Quintana, que nació en Madrid, en España, y siempre estuvo abocado a los trabajos del campo. Se destacaba por su trabajo con el arado, con el asadón, con la guadaña y todo lo que es las herramientas rústicas que en esa época existían. Pero su fe era más fuerte. Hay 5 milagros que lo destacan y de eso vamos a ir conociendo en el transcurso de la peregrinación de esta gran procesión
de San Isidro 2017 que Colina Televisión y Canal 6 quiere vivirla junto a cada uno de ustedes, amigas y amigos televidentes. Vemos recién pasar aquí un estandarte con los cuasimodistas de Reina Sur. Y así es como se convocan de todas las localidades de nuestra provincia, nuestra comuna, en esta procesión de San Isidro. De Chacabuco vimos pasar recién, del Colorado, Quilapilún, el Dehue, también de Santa Filomena, San Luis, Reina Sur, Reina Norte, San Miguel. Nombramos otros sectores como Lo Arcaya, San José, bueno, y tantos lugares que están presentes con sus representaciones, con los jinetes y también con el público que está expectante al paso de la procesión de San Isidro. Todo eso lo estaremos mostrando en diferentes lugares. Vemos aquí pasar otro carro, un coloso ahí con su tractor, como un carro alegórico a lo que es la festividad de San Isidro. Recordemos que el día de San Isidro es el día 15 de mayo. Aquí vemos pasar más representaciones, jinetes muy bien montados, luciendo su atuendo de huaso, dando la gracia y también la rogativa de que continúen las lluvias, que son muy necesarias para la producción de nuestros campos, para la fertilidad de ellos también. Bueno, en estos momentos la procesión de San Isidro se encuentra aquí por la calle Esmeralda, frente a Valle Verde, un lugar que se han detenido para hacer la bendición de los campos. El cura párroco en estos momentos está procediendo a esta instancia y aquí podemos ver las diferentes representaciones de jinetes, niños muy pequeñitos ahí participando. Luego de esta bendición, en este lugar que se ha detenido la procesión, se proseguirá por el recorrido que está estipulado en esta oportunidad, que es por la calle Esmeralda, bajando por Aconcagua, para culminar con una misa de campaña en la gruta de San Miguel. Es lo que estamos viviendo, Colina Televisión, Canal 6, la procesión de San Isidro, donde se hace la rogativa para que, por el intercesor San Isidro Labrador, como dice el cántico, mande las aguas, por favor, la lluvia que tanto se necesita en los campos, y que en esta oportunidad, ya esta semana, ha habido de este tan vital elemento y, por supuesto, muy contentos nuestros amigos agricultores. Vemos que el día está muy amenazante, así que puede que la rogativa también se escuche y en la tarde tengamos algunas lluvias pertinentes en este San Isidro 2017.
Bueno, aquí estamos compartiendo aquí. Buenos días para Colina Televisión, Canal 6. Bueno, la vemos que está aquí expectante usted ahí con esta pequeñita ahí viendo lo que es la procesión de San Isidro. Su nombre y cómo se motiva para estar aquí presente. Mi nombre es Noelvi. El motivo por el cual estoy aquí presente es porque me voy al trabajo, pero me encanta ver estas tradiciones chilenas que son importantes también para conocer. Soy venezolana. Soy venezolana. Sí, disfrutando de las tradiciones chilenas que son importantes también para la crianza de mi hija, tiene que conocer. Correcto. Es importante. En este caso, algo tan bonito como es la tradición y la fe que se unen en esta situación de la procesión de San Isidro. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Así estamos compartiendo las notas con la gente que también está presente visualizando lo que ocurre con lo que es el paso de todos los peregrinos en la procesión de San Isidro. Bueno, y compartamos también la opinión de los participantes directos de lo que es la procesión de San Isidro. Me encuentro aquí con un amigo de la Villa Beldehue, muy conocido, don Vicente Guerra, gran corredor también en nuestro deporte nacional, el rodeo, y hoy día presente aquí en la peregrinación de San Isidro. Don Vicente, para Colina Televisión, Canal 6, la opinión y cómo vive la fe, cómo vive el hombre de campo, esto tan importante que hoy día estamos conmemorando aquí en esta procesión. Bueno, buenos días, don Julio. Aquí andamos pidiendo agüita y agradeciendo lo que ha caído, así que para los campos de las cordilleras que hace mucha falta. ¿Cómo se ve este año? Por lo que ya han tenido unas pequeñas lluvias los campos, pero hay que estar en la prorrogativa con harta fe para que sea más fructífero, sobre todo para los ganaderos y para todos los campos en general. Bueno, ahora por lo que se ve ya está cayendo, ya, así que con eso que siga cayendo nomás, por cierto. Sí, bueno. Continúa la peregrinación, así que muchas gracias por esta nota. Ya, gracias, don Julio, ahí nos vemos. Así compartimos. Continuamos entonces nosotros también con el recorrido de esta procesión para compartir más notas de lo que ocurre aquí en Colina, porque Canal 6, Colina Televisión, está presente. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Así estamos presenciando la peregrinación de la procesión de San Isidro. Ruega por nosotros, aquí pecadores, podemos escuchar las prerrogativas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres
Así podemos presenciar cómo continúa la peregrinación de la procesión de San Isidro, muy acompañada, muchos jinetes, el público también presente en este día con muchas ganas de llover. Ojalá que se escuche todas las rogativas al patrono de todos los agricultores como es San Isidro Labrador. Y conozcamos algo más de San Isidro Labrador. Allá por el año 1619 fue su beatificación, que fue realizada por el Papa Paulo V. Y luego ya en el año 1622 se procede a la canonización, y que fue por Gregorio XV, en honor a este santo patrono de los agricultores, que es santo patrono de los agricultores a nivel mundial. Porque San Isidro fue un hombre que, dice la historia, que fue casado, que tuvo un hijo y que su vida la dedicó al trabajo del campo. Pero principalmente estaba el rezar, su fe. Por eso hay 5 milagros que lo destacan por diferentes situaciones que las vamos a conocer más adelante en el transcurso de esta peregrinación de San Isidro. Y nos encontramos en este momento aquí en lo que es la gruta del Fundo San Miguel, ex Hacienda San Miguel, una gruta que tiene mucha tradición, donde también llega el Quasimodo. Y hoy día en esta gruta, en la parte posterior, se va a culminar con lo que es la procesión de San Isidro, San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores. Queremos mostrar también este testigo ocular de lo que es un lugar con tradición, como es la gruta donde está la imagen de la Virgen de Lourdes. También está Santa Bernardita, que es como una réplica de lo que es el templo central, que está en Quinta Normal, donde está la gruta de Lourdes. Así es que es un lugar que tiene muchos años de tradición, donde aquí se realizan diferentes actividades también, como las novenas. Ya lo dijimos, la llegada del Quasimodo. Y hoy día aquí va a culminar en esta procesión, en este año, lo que es la procesión de San Isidro. Aquí se queda la imagen de San Isidro. Y el próximo año, desde acá, será otro el recorrido para quedar en otro campo. Así va rotando lo que es esta procesión en rogativa a quienes piden el agua. ¿Qué tan importante es el agua de la lluvia? La historia nos cuenta de dentro de los milagros de San Isidro fue que en alguna oportunidad se dice el milagro de la cofradía, en que una vez que él falleció 40 años después del templo donde estaba su cuerpo de San Andrés, esto en España, sacaban el cuerpo y lo hacían un recorrido, lo paseaban por ciertos lugares, por ciertos campos, y hacían una imploración a que intercediera para cuando había sequía que llegara la lluvia, y eso ocurrió según lo que nos cuenta la historia. Es por eso que fue naciendo esta fe, esta tradición de la peregrinación en lo que concierne a San Isidro. Son pasajes de la historia de quien fuera en vida un labrador
que entregó su vida también a la fe, al rezo. Un hombre que vivió como muchos, pero dedicado a la fe. Y es por eso que hay mucho que contar de San Isidro. Pero en este momento viene llegando la columna de todos los peregrinos, que son gran parte de los cuasimodistas, también de la gente que está directamente relacionada con el campo, mucha juventud, muchos niños. También vemos entrar ahí un tractor que trae un coloso con la imagen de San Isidro. Las escoltas principales ahí van entrando también con la cruz, con la bandera chilena, la bandera papal, los estandartes que identifican las diferentes agrupaciones. Y aquí podemos ver, la cámara lo está mostrando, ahí va la imagen de San Isidro. Y de ahí sigue la escolta de todos los jinetes que acompañan, que en esta oportunidad vamos a contarle a ustedes, amigos televidentes, que no nos quedamos cortos si decimos que son sobre los 800 jinetes. La verdad que hemos podido apreciar una convocatoria, pero espectacular, en esta procesión de San Isidro 2017. Y que Colina Televisión, Canal 6, quiere llevarla hasta vuestros hogares, como siempre presente en los grandes eventos como el que estamos presenciando en esta oportunidad. Bueno, en estos momentos vemos que se está bajando ya el párroco para dar inicio a la misa de campaña en esta explanada aquí en la parte posterior de la Gruta de San Miguel, donde con esta misa concluye lo que es la procesión de San Isidro. Ya está todo preparado en el altar para dar inicio a lo que será esta misa. Vamos también a compartir aquí unos minutos con el padre que está encargado de culminar esta gran procesión. Padre, para Colina Televisión, todos nuestros televidentes, conocer su impresión, cómo ha sido el recorrido desde que partieron de Peldegua a las 9 de la mañana y hoy día ya culminando aquí en San Miguel. Hola, muy buenos días a todos los hermanos que en estos momentos nos ven por Televisión Colina. Realmente es impresionante la fe de la gente. Durante ya más de un mes se han celebrado cuasimodos en distintas partes de nuestra comuna, de nuestra localidad, y el día de hoy celebramos a San Isidro Labrador, pidiéndole que interceda delante de Dios para que nos regale siempre la lluvia para nuestros campos, que eso permite el trabajo para nuestros hermanos. La fe de la gente es tremenda, no importa la hora, fue muy temprano, pero aquí están,
ustedes también lo pueden ver, todos estos cuasimodistas que nos acompañan el día de hoy. Así es, pero por su... que no estaba en la mañana en la procesión de San Isidro. Sí, el día de hoy fue de manera especial porque también hoy día muchos quieren celebrar a las mamás. Desde ahora les deseamos un feliz día. Así que, pero eso es lo importante, que no importa inclusive el tiempo, no importa el frío, se han congregado a celebrar a San Isidro Labrador para que él nos traiga las lluvias necesarias para nuestros campos. Se ve como un día muy propicio, parece, climatológicamente hablando. Climatológicamente hablando, se ve propicio de que en un momento más quizás San Isidro nos regale esa lluvia que es tan necesaria. En estas cuatro semanas que se ha congregado gran masa de colina en lo que es la fe, lo ve y lo destaca, me imagino usted, padre, a la comunidad de colina. Por supuesto. Es importante que estas tradiciones no se pierdan, sobre todo Quasimodo, que es una tradición y netamente Colina le da ese realce a esta tradición de Quasimodo y por sobre todo la fe de la gente. Bueno. Es muy importante, es muy lindo que es la gente que mueve todo esto, es la gente que se congrega a pedir el día de hoy de manera especial a San Isidro para que nos regale la lluvia, pero dentro de todas las actividades también esa fe puesta en Cristo Jesús, que nos muestra su rostro y de manera especial en este tiempo de Pascua, su rostro resucitado. Muchas gracias, padre. Gracias y a ustedes. Dejo ahora va a Muchas gracias. Con la... Y que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Así estamos viviendo esta procesión de San Isidro, aquí en esta convocatoria de la fe cristiana, también de la tradición. Es lo que muestra Colina Televisión. Nos va a acompañar el padre Francisco, quien va a presidir, Francisco Javier, quien va a presidir esta Eucaristía. Queremos, antes de comenzar la misa, dar gracias a Dios por estar aquí un año más. Vamos a darle gracias a Dios por esta cantidad inmensa de hermanos cuasimodistas que han querido participar y acompañar en esta procesión derogativa al Santo Patrono. Queremos darle gracias a nuestras autoridades, especialmente al señor alcalde que nos ha acompañado también participando de esta procesión. Un agradecimiento muy especial también a los dueños de casa, San Miguel, en la persona de la Carmencita Huescolea,
y a la señora Nena Díaz. Dale gracias también a don Jorge Castro, con su personal que ha estado desde muy temprano, no cambió la hora don Jorge, llegó igual a las 10 de la mañana, a preparar este lugar tan acogedor. Y esperamos, como dicen en los rodeos, para todos los que nos han colaborado, un fuerte aplauso. Comenzamos este encuentro con el Señor y le alabamos con nuestro canto. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Con gran alegría nos hemos congregado en este lugar para culminar esta gran y hermosa peregrinación, procesión en honor a San Isidro Labrador. Queremos darle gracias a Dios que nos ha permitido caminar y peregrinar en este día. Pero por sobre todo, queremos pedirle perdón por esas veces en que no nos comportamos como Él quiere. Esas veces en que no somos hermanos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. La lluvia va a llegar y cuando llegue, la lluvia cumplirá su función: empapar la tierra. ¿Cuál es nuestra función el día de hoy? Confiar en las palabras que nos dice hoy Jesús. Y Él lo dice: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí.
Continuamos con las notas que destacamos en lo que es esta procesión y la culminación ya del San Isidro. Y nos encontramos aquí con una persona muy importante también, una de las dueñas de casa, la señora Carmen Goicolea, un apellido con tradición y sobre todo en esta tierra. Un gusto de saludarla, queremos compartir con usted la opinión y destacar el apoyo que ustedes prestan para la culminación de una actividad tan relevante como es la procesión de San Isidro. Bueno, para nosotros es muy importante, para todos los de Colina que se dedican a la agricultura. Este año tocó aquí la finalización debido a que San Isidro queda este año aquí. Hay un orden y cada tantos años va tocando en las distintas capillas. Se aloja por un año en diferentes lugares. Por un año va a estar alojado aquí y para todo el que quiera venir a rezarle y encomendarse, queda aquí en este lugar. Bueno, y destacar a ustedes el gran aporte que hacen con esta explanada, que es muy, muy bonita, muy cómodo todos los que estuvieron presentes hoy día, así que creo que a nombre de la comunidad se agradece la disponibilidad de ustedes. Muchas gracias, nosotros encantados, la casa siempre está dispuesta, lo mismo la gruta, está para todo lo que se necesite y hay distintas actividades de la comuna que se realizan aquí en la casa y que estamos encantados que pueda hacerse. No puedo dejar de hacerle la siguiente pregunta, hicimos una nota también con lo que es la gruta y ¿cuántos años tiene esta gruta como un lugar tan tradicional y de tanto apego a la fe? Nos pasó que presentamos ahora al señor vicario de la zona norte unos antecedentes de la gruta y no tenemos la fecha exacta de construcción, pero hay gente que está viva aquí que tiene más de 90 años y ya dicen que la gruta estaba. Y ellos tienen recuerdo de haber venido a rezar, de haber rezado el mes de María. Aquí se rezaba muy bonito el mes de María, la novena del niño nacido, que era preciosa, una serie de cosas que por año, y de más de 90 años tiene. Ahora, ¿cuántos años? Pero no hay registro escrito, no hemos logrado. Si alguien supiera, nos encantaría. Pero ya podemos casi testimoniar que tiene sobre los 100 años la gruta de San Miguel. Así es. De Colina. Así es. Y es de Colina, de Nuestra Señora de Lourdes. Qué mejor. Bueno, un gusto. Señora Carmen, muchas gracias. Y a disposición también nosotros, porque siempre queremos destacar lo importante y las cosas grandes que se hacen en nuestra comuna. Y nosotros tratamos de mantener esto para que siga la tradición, para que la gente tenga la posibilidad de ver algo que ha costado aguantarla con tantos temblores. Estos días hemos pasado susto, pero ahí estamos, bueno, todavía en pie. Esperemos que no vengan temblores, pero sí que venga la lluvia. Así es, muchas gracias. Que esté muy bien. Así compartimos lo que es la procesión de San Isidro aquí en Colina. La historia presente también, digo historia porque estoy con un hombre que tiene muchos años en lo que son nuestras raíces, nuestras tradiciones y siempre participando también en la procesión de San Isidro. Me refiero a nuestro amigo y diácono Francisco Carreño, el Panchito Carreño. Panchito, gusto de compartir para todos nuestros televidentes de Colina Televisión, Canal 6. Hemos seguido todo el recorrido de esta gran procesión de San Isidro y hoy día creo que estamos culminando también con una de las tantas rogativas y bendiciones que es nuestra querida lluvia que nos hace falta en los campos. ¿Cómo lo ve el diácono y el amigo y el habitante de nuestra querida comuna de Colina? En primer lugar, un saludo a todas las mamitas que van a ver el programa. Esta es una novedad, porque yo de los años que tengo no me recuerdo de haber participado en una procesión de San Isidro en la mañana, porque generalmente se hacía esto en la tarde. Y gran responsable de esto son las mamás, porque muchos de los cuasimodistas dijeron, bueno, y todos queremos almorzar con la mamá, queremos estar con la mamá, entonces, bueno, optaron por hacerlo en la mañana y ha resultado todo excelentemente bien. Y yo creo que no habrá algún participante que estará en desagrado. Yo creo que no, fíjate, porque la convocatoria se ve muy con mucho entusiasmo y con una cantidad pero espectacular, sí, de participantes. Fabuloso, fabuloso. Yo miraba, decía yo cuando íbamos llegando a Peldego en la mañana antes de comenzar, la cantidad enorme de gente que iba llegando y aparte los que se fueron agregando después. Pero estoy agradecido de Dios porque Dios es el que mueve los corazones. Eso hace ver que nuestra comunidad de Colina tiene muy arraigada la fe, muy arraigada las tradiciones y va en aumento. Eso es bonito, que participen en estas celebraciones, pero también yo siempre les digo, no nos conformemos solamente con participar o ser católicos el día de Quasimodo y el día de San Isidro. Tenemos que serlo durante todo el año y testimoniar, ¿no es cierto?, con nuestra participación, con nuestra presencia, esa fe que Dios ha infundido en nuestros corazones. Bueno, Panchito, queremos agradecerte estas palabras para todos nuestros televidentes.
porque la experiencia de lo que tú vives año a año en todas nuestras tradiciones te hace tener una voz responsable de cómo lo ves, de cómo ves el aumento, de cómo es el respeto. El Quasimodo también resultó espectacular, hay cada vez mejores comentarios de ellos, así que agradecer tu palabra. No, para mí un agrado poder dirigirme y saludar a todos los telespectadores de este canal que tenemos en Colina, y también tenemos que darle gracias a Dios porque se puede difundir todas estas cosas también, y los que no han participado por lo menos lo van a ver, y ojalá que Diosito les toque también sus corazones y les haga recapacitar que todos necesitamos de Dios, porque cuando la pasamos mal, ahí nos acordamos de él, es el primero que nos acordamos. Cuando la pasamos bien, no andamos. Panchito Carreño, muchas gracias, un gusto. Concluye el San Isidro, alcalde, como lo dijimos al principio, usted dio la partida y también ahora queremos saber la impresión de cómo ha vivido este San Isidro, esta gran procesión, y que ya está culminando con una gotita, parece que la rogativa fue buena. Así parece. Bueno, hemos estado desde la mañana en Peldehue recorriendo Esmeralda, Aconcagua, Reina Norte, Reina Sur y ahora San Miguel, donde culminamos con la misa en este recorrido de procesión de San Isidro Labrador. Muy contento en realidad porque ha habido mucha participación, más de 700 jinetes nos han acompañado, y la verdad que ha sido un momento muy especial, muy bonito como todos los años, así que me alegro mucho. Han sido 4 semanas de actividad religiosa y de tradición. Y yo creo que se le hace muy bien a la comuna, le hace muy bien al alma, a las personas, y yo creo que siempre encomendarse a Dios es algo muy importante, y encomendar la comuna y los campos de acá también, mejor aún. Así que me alegro mucho que todavía Colina conserve estas tradiciones hermosas, religiosas, pero también muy nuestras, muy de campo chileno. Bueno, y somos algo especial en el fondo, que nos sentimos especiales por tener este tipo de celebraciones tan importantes. Bueno, muchas gracias, alcalde. Gracias a usted. Así estamos concluyendo. Nos vamos a poner el sombrero porque ya están cayendo algunas gotitas. Creo que la rogativa, que como decía el señor alcalde, como ha sido la rogativa de todos los peregrinos que acompañaron en la procesión de San Isidro, está dando su fruto, que es lo que esperamos para nuestros campos. Una tradición que hoy día partió muy temprano, a las 9 de la mañana, en la capilla de Peldehue, para concluir por todo el trayecto ya muy conocido en esta explanada aquí en la parte posterior de la Gruta de San Miguel. Una actividad que convocó mucha gente de a pie y, por supuesto, la cantidad enorme, y felicitaciones a todos los jinetes que estuvieron presentes. Colina Televisión, Canal 6, Carlos en la cámara y este servidor de ustedes le dice muchas gracias y estaremos siempre con los grandes eventos que aquí ocurren en Colina.